Los cuánto Los 3/4 de algo que vale 15. de ¡Pii! Son 15, ¿no? 20. ¿Quieres que te lo explique? Vamos a trabajar esto. Vamos a ver. Los 3/4 de un número son 15, es decir, que 15 son 3 partes de ese número. Si 15 son 3 partes, ¿cuánto es cada parte? 5. Estas son 5, estas son 5 y estas son 5. Y si en total son 4 partes, ¿cuánto es el número del que estoy calculando 3/4? 20. 20. Entonces, este es justo el contrario de 3/4 de 20 es 15. Entonces, se hace la cuenta al revés. Se multiplica 15 por la inversa de la fracción. Te queda 15 entre 3, así sabes cuánto es cada parte, y lo que te da, que es 5, al multiplicarlo por 4 te da el total, 20. Y al derecho sería 3/4 de 20. Uy. 3/4 de 20 divide 20 entre 4 y sabes que cada parte es 5, y 5 por 3 es 15. ¿Lo veo, no? Sí. Al derecho, al revés. Al revés tienen multiplicado por la fracción al revés. Super.